va? Buenas noches, bienvenidos. Jaque Mate en la pantalla de Televisora Regional Unimar. Un jueves más. La venta del programa de hoy dice... El doctor Luis Azar, intendente de Tanti, habla después de la ordenanza que pone en marcha la red de los intendentes provinciales. Esto ocurrió en Tanti, el Consejo Deliberante. Esto, el intendente de Tanti fue asesorado por el defensor del pueblo de la provincia, Mario De Cara. Y con ese asesoramiento de De Cara y con ese patrocinio de De Cara, presentó esta ordenanza que el bloque radical aprobó en el Consejo Deliberante. Habla el doctor Luis Azar en minutos nada más aquí en Jaque Mate. La del medio la voy a decir al último. Y la última es Marcelo Agustín, intendente Alejo Ledesma. Intendentes del interior le marcan la cancha al gobierno provincial y pelean por la RRE. Durísimo comunicado. Va a estar el presidente de la comunidad regional, Marcelo Agustín. Dicho sea de paso, habrá comunidad regional Marco Juárez. No sé si el intendente lo sabe. El próximo 28 de octubre. Será viernes, van a recorrer el vivero, que supuestamente es comunitario de todos los intendentes, y después habrá reunión de la comunidad regional. Y la venta del programa en el medio del párrafo dice: Pedro de la Rosa, después del contundente triunfo en Marco Juárez, se mete de lleno en la carrera por la gobernación en Juntos por el Cambio. Así que, si le atraen los títulos y si le parece que eso está más o menos interesante para la noche, se queda ahí y nosotros vamos al primer bloque del programa. Está con nosotros el intendente de la ciudad de Marco Juárez, Pedro de la Rosa. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo te va? Muy bien. Nos hemos encontrado después de las elecciones. La agenda me lo llevó para otro lado la semana siguiente, así que no los pude tener. Así que bueno, un gusto recibirlo hoy acá. Felicitaciones por lo del 11 de septiembre. Muchas gracias. Y bueno, un poco esto que yo decía recién en la venta del programa. Es un poco lo que se había hablado antes, ¿no? Que había una intención personal de buscar ese desafío que era un lugar dentro de Juntos por el Cambio, más vivo que nunca después del resultado del 11 de septiembre. Y sí, lo habíamos empezado antes de las elecciones, dos meses antes paramos para hacer la campaña electoral, y bueno, después del resultado, por cierto, ya como un referente fuerte del PRO a nivel provincial, bueno, jugar la carta de nuestro partido. Sí, y además porque... siempre usted tuvo buena relación con los dirigentes nacionales del PRO. Siempre hubo apoyo, hubo acompañamiento, hubo gestión, siempre. Macri, Larreta, Vidal, Bullrich, siempre. Pero el triunfo y la manera en la que se dio el triunfo creo que afianzó mucho más esa cuestión. Y hoy a Pedro de la Rosa lo miran tanto en Nación como en Provincia, yo no sé si con otros ojos, pero hay un respeto, hay una consideración, creo yo, que ha subido unos puntos en lo que venía siendo en la plataforma política de cara al 2023 en la provincia. ¿Lo siente así también? Yo creo que sí, porque dentro de todo el esquema electoral que hay en la provincia, Marco Juárez siempre le dio muy buenas noticias al PRO y a todo el ámbito de Cambiemos. Uh-huh. Porque siempre... hubo mucha expectativa de qué es lo que pasaba en las elecciones de Marco Juárez. En el 2014 ganamos, en el 2018, cuando la situación económica en el gobierno de Mauricio aflojaba un poco, nosotros dimos un batacazo también en esta ciudad, dándole un respiro y una bocanada de aire, y ahora que volver a ganar con más de 17 puntos de diferencia las elecciones, claro que ponen a todo el esquema, a toda la coalición de Cambiemos en una posición muy expectante para qué es lo que va a pasar en el 2023. Y por cierto, nosotros que estuvimos en estas elecciones que fueron, realmente sentimos el rigor de la campaña, digámoslo así, y salimos airosos como salimos, claro que es doble mérito. Yo sé que usted no tiene pelos en la lengua para decir las cosas, así que le voy a preguntar así, sin pelos en la lengua. Juntos por el Cambio va a tener que determinar quiénes son los protagonistas, cómo se organiza la elección del año que viene. Ya sabemos que la provincia no tiene paso, así que hay que escribir o armar las reglas de juego. ¿Las tienen escritas, las tienen armadas las reglas de juego, o es un tema que todavía está en la mesa del diálogo entre las distintas fuerzas? Se está armando un reglamento para una posible interna, si es que no se llega a un consenso general antes de llegar a las internas. Pero si no hubiese un consenso... Claro que hay que ir a una interna abierta a todos los ciudadanos de la provincia de Córdoba, exceptos aquellos que estén afiliados a otros partidos políticos que no sean los de la coalición. Claro, está perfecto. O sea, el independiente y el afiliado a los partidos que... A los partidos. Bien.
La semana pasada estuvimos en una comunicación con Rodrigo Loredo, previo a un acto muy importante, que hubo el día sábado, estuvo usted ahí, ¿no? El día sábado, compañero Loredo. Sí, estuvimos ahí con todos ellos. Sí. Bueno, y después estuvo Luis Juez. Entonces yo le pregunté a De Loredo, quiero decir que los dos fueron al incendio con agua y no con fuego. Los dos fueron muy prudentes, ninguno se salió de lo normal, digamos. Cosa que me pareció muy acertada. Pero De Loredo me habla de la posibilidad de una encuesta previo a una interna. Es decir, la encuesta es contundente. Esto ya me lo habían dicho algunos otros operadores políticos del juecismo. En su momento me dice, Juan, si la encuesta es contundente, la interna no existe. Ahora, la encuesta, ¿quién la hace? ¿Es la encuesta de quién la que se va a tener en cuenta? ¿Cómo? Porque usted sabe cómo es esto. Cada uno tiene su encuestadora, tiene su gente de confianza. ¿Cómo se organiza? ¿Son creíbles las encuestas? Claro, o sea, a ver, hablemos, ni hablar de Marco Juárez, pero hablemos a nivel internacional, lo que acaba de pasar en Brasil, donde la encuesta decía que Lula ganaba primera vuelta y la diferencia iba a ser terrible, y hay balotaje. A lo mejor gana igual Lula la presidencia, pero las encuestas erraron, pero catastróficamente. Entonces, yo digo, ¿cuáles son las encuestas que se van a tener en cuenta? Y sumo a la pregunta que usted se hace, ¿son confiables las encuestas? Por eso mismo te digo, si las encuestas son contundentes, entonces seguramente va a haber un arreglo y va a haber un acuerdo entre todos para ver quién es el candidato a gobernador, quién es el candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, que son los dos puestos que más se está dirimiendo en este momento. Y si la encuesta no se ponen de acuerdo porque las encuestas son parejas o no hay acuerdo entre las encuestadoras, tendremos que ir sí o sí a una interna, que es el último paso que yo daría, pero que si de ser necesario, bueno, habría que afrontarla. Bien, ahora pregunto, el PRO, a nivel provincial, en el esquema de Juntos por el Cambio de la Provincia, ¿qué lugar tiene? Va a jugar la interna, si tiene que jugar. No. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque precisamente hablando con algunos referentes políticos de Córdoba la semana pasada, siempre off the record, ¿no? Porque estas cosas no te las dicen públicamente, te las dicen en conversaciones privadas, me decían, dice, si el candidato es juez, es imposible no pensar que el vice es radical. Entonces yo decía, bueno, si juez es el candidato a gobernador y el vice es radical, el PRO no tiene un referente en Córdoba capital que pueda pelear en serio por la intendencia. Va a tener que ser otro radical. El PRO se queda fuera. ¿No sería lo lógico, si, hablando de juez, si juez es el candidato a gobernador, que el vice sea del PRO y el intendente de Córdoba sea un radical? O sea, ¿no estaríamos hablando, por ejemplo, de juez de la Rosa y de Loredo? ¿Juez de la Rosa de Loredo? ¿Así? ¿Una cosa así? No. Bueno, ellos van a tener que... a ver, si están hablando de encuestas, se va a dirimir después que estén los resultados de la encuesta. Sería un... a ver, un panorama muy muy propicio para el PRO, para el partido del PRO en Córdoba. El PRO no tenía un referente fuerte de sus dirigentes en consideración de toda la ciudadanía de Córdoba. Ahora aparece mi nombre como un posible candidato. Pero usted y Romero los dos referentes del PRO en Córdoba. Nosotros lo vamos a... sí, el Gato Romero y yo. Y la verdad que, bueno, lo otro es todo rosca, es todo codazos y la verdad que suena feo. Pero si me puedo posicionar como el referente del PRO a nivel provincial, claro que es posible una fórmula como la que vos decís. O, bueno, vamos a ver cómo dan las encuestas. Claro, sí, está bien. Uno está dentro de un partido, uno está dentro de un partido que también quiere que el partido sea grande y que esa referencia resurja. Sí, está bien, pero usted sabe una cosa, y no es ajeno a ello, que usted lucha contra un problema muy serio, que es el desconocimiento. Por eso usted inició también una cuestión de visita a las grandes ciudades y todo, para visualizar su nombre, su rostro, porque, digamos, uno de los grandes enemigos que tiene el político tiene dos enemigos fundamentales: la imagen negativa, que usted no la tiene, y el desconocimiento, porque nadie vota lo que no conoce. Por eso se hacen todos los trabajos que se hacen de visualización, de que la gente sepa quién es el candidato. Sí. Y ese es el gran enemigo que tiene De la Rosa hoy Pero en política, te voy a decir una cosa. Cuando uno tiene una imagen positiva muy buena y muy fuerte, el desconocimiento no es un problema.
porque en el boca a boca el crecimiento positivo y la mirada y la referencia del resto de la gente va a ir creciendo en forma exponencial. Sí, pero perdóneme. Y yo me la juego a esa. Usted puede tener la tierra más fértil y el trigo más lindo, que el proceso de hasta que se madura la semilla es el mismo. O sea, estamos muy cerca del 2023. Si usted me dice las elecciones son dentro de 2 años, yo le digo, intendente, va en la mejor ruta. Con una elección anticipada a mayo, como se habla, yo le digo, intendente, apriete el acelerador, tiene que pasar 190 porque no hay error. Pero bueno, después de las elecciones tuve un gran espaldarazo. Sí. El nivel de desconocimiento creció bastante, o sea, el nivel de conocimiento, creció bastante. Bien. Eso hay que medirlo. Usted tiene una ventaja por sobre el resto. Tiene gestión para mostrar y tiene imagen positiva. Eso hoy en política es un capital que no se consigue muy fácil. Y tenemos credibilidad, la gente nos tiene confianza y tenemos previsibilidad, que ese es el capital que no cualquier político tiene. Y eso es muy importante para poder proyectarse. Cuando yo hago los análisis políticos entre nosotros acá, y digo, a veces uno usa términos un poco... A mí me gusta hacerlo para que la gente lo entienda. No, a mí no me gusta rebuscarlo y darle la vuelta. Que la gente... Yo digo, si encerramos a Juntos por el Cambio, cada uno en su aula, ¿no es cierto? En su habitación. El radicalismo en una habitación, el Frente Cívico en otra habitación, el PRO en otra habitación. De la habitación del radicalismo, hoy, más o menos, surge de Loredo. De la habitación del Frente Cívico surge Luis Juez. Y yo decía, y de la habitación del PRO surge De la Rosa. Porque cuando yo veo quienes están sentados en la habitación del PRO, con todo el respeto que los dirigentes provinciales me merecen, digo, hoy... sobre Laura Rodríguez Machado, sobre el propio Javier Preto, que es el presidente, sobre el Zuccaria, sobre Gustavo Santos mismo, hoy Pedro de la Rosa es una figura más fuerte. Entonces, de esa habitación surge De la Rosa. Eso es lo que uno analiza. ¿Lo siente de esa manera? ¿Usted lo plantea de esa manera dentro del PRO? ¿Usted cuando cierra la puerta entre ustedes dice, muchacho, acá estoy yo, me paro yo y voy yo? ¿Cómo es eso? Si el PRO tiene un problema, el partido... Creo que tiene un problema de figuras dentro de su esquema. Hoy hay 3 personas que se dirimen la presidencia de la Nación, que seguramente cualquiera de los 3 va a ser candidato a presidente, que es Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Uh-huh. Mauricio Macri propuso como candidato a gobernador a Gustavo Santos. Sí. Patricia Burri propone como candidata a gobernadora a Laura Rodríguez Machado. Y yo estaba ahí boyando, tratando de ser el candidato a gobernador, porque había ganado 2 elecciones y no tenía un padrino fuerte. Y ahora aparece Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta nos ayudó muchísimo en la campaña, uh-huh. Apostó mucho, pero nosotros ganamos. Y creo que ahí puede llegar a aparecer la figura de Pedro de la Rosa, o mi figura, como... El representante del PRO a nivel provincial, el que puede llegar a tener una posibilidad de estar luchando la precandidatura, ¿no? ¿Pero quién va a ser el candidato? ¿El que responda al que va a ser candidato a nivel nacional? No, el candidato va a ser el que salga de la asamblea. Yo creo que la asamblea en general ya tiene un... Está bien, el apoyo nacional va a ser importante a la hora de posicionar los nombres. A la hora de posicionar los nombres, por cierto. Pero... Cuando se decida quién es el representante de Córdoba, que lo va a decidir la asamblea del PRO, cuando llegue el momento, uh-huh. Ahí vamos a estar, yo creo que voy a tener la posibilidad de poder ser el elegido. Y recién habló, lo quiero llevar un minuto, porque viene de estar en Buenos Aires hace una semana, ayer estuvo en Córdoba acompañando a Horacio Rodríguez Larreta también, y estuvieron ahí en algunos mano a mano. ¿Cómo está la cosa a nivel nacional? Porque vemos... Manes, yo voy a decir una cosa, voy a coincidir con Manes en que Macri y Cristina son 2 cartas que, son 2 cartas que o juegan ellos 2 solos o se tienen que ir los 2, porque es más de lo mismo, los 2. Creo que es tiempo de nuevos nombres y de una renovación. No sé si se llamará Manes, Rodríguez Larreta, Bullrich o quien sea, pero me parece que es tiempo de cambiarle la cara a las figuras. ¿Usted entiende lo mismo? No. 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 ¿Usted cree que Macri puede jugar de nuevo? Macri puede jugar de nuevo, sí. ¿Usted no considera que Macri fracasó en la presidencia de la Nación? En algunos aspectos pues se puede haber equivocado en algunas decisiones. Pero en el rumbo que la Argentina iba a tomar y empezaba a tomar, no se equivocó. A ver, las retenciones no las bajó. La inflación no la bajó, al contrario. Las bajó hasta el 27,5.
Bueno, después claro, este gobierno las volvió a subir al 33. Sí, pero no las sacó. Bueno, la iba bajando medio punto por mes, no era fácil. No la sacaron. La inflación entró con 40 y pico, se fue con 50 y pico. El gobierno Macri no fue. El último mes de Mauricio llegó al 2,6% de la inflación mensual. Y venía en baja. No es el 7 o el 8% de inflación que tenemos ahora, Entonces, en definitiva, cuando se hizo la primera vuelta, que le sacaron 16 o 14 puntos a Mauricio, 16, 7 puntos, ahí vino el agosto negro de Argentina y todo el mundo entró en pánico y bueno. Si usted entra mañana y tiene que votar, y un candidato es Macri y otro es Rodríguez Larreta, ¿quién es su presidente? Si tuviera que votar, las elecciones, hay una interna en el PRO, hay una interna, y quedan posicionados Macri y Rodríguez Larreta. Y hay que elegir, los afiliados del PRO tienen que ir y tienen que votar. Yo confío en la elección que vaya a hacer o en el arreglo que vayan a hacer entre los tres para posicionar al presidente de la nación. Si vos me decís lo que piensa usted quiere que Larreta lo apoye, apóyelo a Larreta, diga que es Larreta. Si quiere, por supuesto que lo voy a apoyar. Ayer lo escuché y estuvo fantástico. Estuvo la gente de la Unión Industrial de Córdoba y que estaba el presidente de la Unión Industrial Argentina, lo aplaudieron de pie cuando terminó de hacer su exposición. Uh-huh. Pero volviendo, unos dicen que hay que ser más duro y tomar medidas drásticas al principio para empezar a causar el país cuando se va terminando el mandato y todo se va. El otro dice, Horacio dice que no, que hay que hacer consenso, seguir paulatinamente haciendo los cambios, pero con el consenso. Y hay gente que cree que los consensos se pueden hacer y gente que cree que los consensos no se pueden hacer. Yo creo que sí se pueden hacer consensos. Yo creo que el 70% de los argentinos, que pensamos en una Argentina viable, creemos en los consensos. Creemos en los consensos entre la centroizquierda, el centro-centro y la centro-derecha. Los extremos no se van a poner de acuerdo nunca. Y cuando vos me hablás de Milei o me hablás de Cristina, son los polos opuestos donde la Argentina no va a encontrar nunca un rumbo. Y en ese sentido, yo te puedo asegurar que no tengo la capacidad para dirimir cuál es el mejor camino, porque no estoy embebido en Buenos Aires en eso. Si ellos se ponen de acuerdo de que o Patricia, o Mauricio, o Horacio es el próximo conductor, yo voy a elegir a los que ellos eligen. De los tres, hoy me gusta, con toda la experiencia que tuvimos del 2015 al 2019, que fue el periodo de Mauricio, prefiero la del consenso. ¿Sería? Porque yo creo que se puede hablar a consenso. Por ejemplo, con un peronismo como el que nos está gobernando ahora en Córdoba, como el de Schiaretti, que uh-huh. es un peronismo moderado, que cree que hay que sacar las retenciones, que cree que hay que apostar a la producción, que hay que mejorar las relaciones internacionales y respetar las instituciones. Entonces yo puedo sentarme a hablar y generar algún tipo de consenso, porque podemos tener alguna variante en política de educación, de justicia, laboral, de producción, de energía, pero puedo llegar a generar consenso para que el país no vaya a los banquinazos cada 4 u 8 años como fuimos, Menem para un lado, Cristina y Néstor para el otro, después vino Mauricio para un lado, ahora viene Alberto, va para el otro. No somos creíbles y tenemos que generar las somos políticas. Pero somos todos responsables, ¿eh? Política es responsable. ¿Eh? Pero por eso los consensos son necesarios para que las políticas de Estado perduren en el tiempo. Intendente, no hay otra forma de salir. Tres preguntas últimas. A ver. Tres últimas, rapidito. La primera. Sería candidato a... No, la primera tiene que ver con esto. ¿Cómo lo ve Schiaretti en la posibilidad de ser presidente de la Nación, que algunos están pensando en Córdoba, en impulsar la figura de Schiaretti como un presidenciable, como un candidato a presidente de la Nación? ¿Lo ve? ¿Y por qué no? Derecho a Schiaretti. No, el derecho sí lo tiene, pero digo, ¿lo ve dentro del esquema jugando del concierto nacional y con posibilidades? ¿O no llega fuera de los dos esquemas grandes que son Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, no llega?
Yo lo veo jugando, dentro del partido justicialista no lo veo con muchas posibilidades. Bien. Dentro del esquema justicialista. Bien. Y ahora las dos tienen que ver con usted. Si la interna de Juntos por el Cambio consagrara a Juez o a De Loredo, a uno de los dos, ¿usted sería, y se lo piden, sería el candidato a vicegobernador en representación del PRO de Rodrigo De Loredo o de Luis Juez, o hay alguno de los dos al cual no acompañaría en la fórmula? No, yo estaría integrando un gobierno de la coalición para aportar. Uh-huh. Ahora, o sea, mañana lo llama De Loredo y le dice: Pedro, ¿serías mi candidato a vicegobernador si De Loredo es el ungido? ¿Usted le diría que sí? Sí, totalmente. Y lo mismo con Juez. Personalmente. ¿Y si el ungido soy yo? Bueno, la pregunta es al revés. Déjeme terminar. Ah, bueno, claro. el cierre de la nota. No me patee la pelota. Y claro, antes. Pero ya me está dando perdedor y no, yo quiero jugar a ganador. Siempre jugamos a ganador. No, usted me deja, yo le dejo el penal listo para que usted tome carrera de patee, pero usted no puede patear antes que el árbitro toque el pito. Es la última pregunta del programa. Con esto cerramos la entrevista. Si el candidato es Pedro de la Rosa, ¿quién es el vicegobernador de De la Rosa? ¿De Loredo o Juez? Tiramos la moneda. Ay, cómo le gusta tirarla afuera. Pegó en el palo, no entró. Dale. Gracias, intendente. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias por estar. No, gracias a vos. Nos vamos a la pausa. Fue el intendente Pedro de la Rosa. Usted lo escuchó. En la carrera por la gobernación. El hoy hombre fuerte del PRO en la provincia de Córdoba sale de Marco Juárez. Después de 8 años de gestión, después de un triunfo contundente, su figura toma un vuelo propio que veremos lo que pasa dentro del esquema de Juntos por el Cambio, pero él espera lo deposite en el panal en 2023. Pausa y ya volvemos. Me vacunaron contra el parvovirus ese, dice. ¿Te vacunaste con la rusa o con la china? No la conozco a la chica, una morochita, dice que trabaja ahí. Gato Peters es Master Gato, chef del humor. Como siempre, volvemos a Marcos Juárez. Y como siempre, con nuevo espectáculo. Esta vez, Master Gato, chef del humor. Sábado 8 de octubre, 21:30, Teatro de la Sociedad Italiana. Master Gato, chef del humor. Los espero. Abelardo Cuffier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cuffier, de la precisión a la exactitud. Porque desde 1948 seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione, contenemos valor.
nuestra ciudad se renovó el convenio de asistencia técnica con la Universidad Nacional de Córdoba para la localización e identificación de identidades sustraídas por la última dictadura cívico-militar. El gobernador Juan Schiaretti encabezó el acto que permitirá finalizar, en los próximos 6 meses, los trabajos del programa de digitalización de actas de nacimiento por la identidad junto a abuelas de Plaza de Mayo y pasantes de la universidad representada por su rector John Boreto. Seguimos apoyando las tareas que realizan los organismos de derechos humanos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Contra el parvovirus ese, dice. ¿Te vacunaste con la rusa o con la china? No la conozco a la chica, una morochita, dice que trabaja ahí. Gato Peters es Master Gato, chef del humor. Como siempre, volvemos a Marcos Juárez. Y como siempre, con nuevo espectáculo. Esta vez, Master Gato, chef del humor. Sábado 8 de octubre, 21:30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Master Gato, chef del humor. Los espero. Abelardo Cuffier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cuffier, de la precisión a la exactitud. Porque desde 1948 seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione, contenemos valor. De un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Vení, escúchame. Preparar las cosas, te voy a llevar de camping a un bosquecito de pinos. Que no lo vas a poder creer. Salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no hagas asados en zonas prohibidas, no quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Bueno, muy bien, continuamos. Estamos tratando de generar la nota con el intendente Azar. Tenemos un problema él,
técnico en una zona de, donde no hay señal, y estamos tratando, está Alicia allí a full, tratando de lograr, si no es vía Zoom, aunque sea vía telefónica, pero está en una zona donde no hay señal de teléfono, está saliendo, está volviendo apresuradamente en su vehículo, así que bueno, la idea es, ojalá antes del cierre del programa lo tendremos, y si no, lo tendremos el jueves que viene en nuestro Jaque Mate. Pero en definitiva, contarles qué es lo que pasó en Tanti. Con el asesoramiento del defensor del pueblo de la provincia, Mario De Cara, presentó un proyecto de ordenanza para crear un nuevo código electoral. Y entonces lo votó el Consejo Deliberante, y logró, obviamente, el voto de la mayoría en el Consejo, y obviamente se sancionó la ordenanza. De Cara asesoró a algunos intendentes y les dijo que si llamaban a elección antes de diciembre y creaban un nuevo código electoral, podían hasta incluso ir por dos periodos los intendentes. O sea, que 23-27 no sea el segundo, sino que sea el primer periodo eleccionario. Y este no es un tema menor, porque hay muchos intendentes que están planteando que no es constitucional esto que se está haciendo de la interpretación de la ley electoral 10.406. ¿Qué dice la ley electoral 10.406? Que los cargos de intendente, o sea, los cargos políticos, pero sobre todo en este caso estamos hablando de intendentes, concejales, tribunos de cuenta y legisladores, no podrán exceder los dos periodos. Se sanciona en 2016, entra en 2017, ¿y qué dicen los intendentes? No nos tomen 2015-2019 como primer periodo, porque se sancionó en 2017. Háganlo 2019-2023, 2023-2027. La provincia insiste en que no, se plantaron en que no, políticamente se generó un gran debate. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos hecho una entrevista con Mariano Bergero, de La Voz del Interior, donde estaba todo acordado para tratar esto en el mes de junio. ¿Se acuerdan? Que salía. Se trabó porque los legisladores de Juntos por el Cambio, el radicalismo y el PRO, se negaron a tratarlo, no dieron el apoyo y el consenso 100%. Entonces, Schiaretti dijo, muchachos, si no es 100% esto no sale. No sale, y se trabó. Al trabarse, no hay reinterpretación de este artículo. Pero los intendentes dicen, los que estamos en los pueblos somos nosotros. ¿Por qué no nos preguntan a nosotros? ¿Por qué definen ustedes? ¿Por qué no nos dan la posibilidad? Esto es anticonstitucional. Bueno, y Tanti sienta el primer gran precedente. Por eso era tan importante hoy la comunicación con el doctor Azar, porque era el primer gran precedente, Más allá de que me dicen algunos funcionarios del gobierno de la provincia de Córdoba que esto en la justicia no tiene demasiada resistencia porque una ordenanza no puede tumbar una ley provincial. Bueno, habrá que ver si se crea una carta orgánica, cómo se hace y demás. Lo cierto es que no es solamente el intendente de Tanti. Los intendentes justicialistas también están pidiendo una revisión de este tema y hablan de la inconstitucionalidad de este tema. Uno de esos intendentes está, o lo vemos nosotros por lo menos con los tapones de punta, es el intendente Alejo Ledesma y presidente de la Comunidad Regional Marcos Juárez. Estoy hablando del intendente Marcelo Agustín, que gentilmente esta noche está en Jaque Mate. Intendente, buenas noches, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Hola, Juan Manuel, buenas noches a vos y buenas noches a toda la audiencia. ¿Sienta un precedente lo de Tanti para ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Se interiorizaron un poco? Mirá, lo de Tanti, sé que, bueno, hablando con algunos colegas, lo estaban manejando desde la Defensoría del Pueblo. De hecho, tuvieron algunas reuniones con el defensor del pueblo, que es Mario De Cara, junto a un grupo de abogados, y bueno, y formularon la ordenanza que se sancionó, creo que en el día de ayer, en la localidad de Tanti. La semana que viene, bueno, hay una convocatoria también para seguir hablando de este tema, pero bueno, yo te escuchaba recién, ahí cuando vos planteabas el tema de los legisladores y demás, me parece que esta cuestión la tiene que resolver la política. Yo creo que hoy en día el gobernador tiene una postura caprichosa, porque es un capricho, pura y exclusivamente de él. Decir que yo avanzo si los legisladores de la oposición están de acuerdo, o sea, quiere decir que la ley
sea, se puede modificar. Claro. Entiendo yo. Sí, sí, está, ya. Es claro esto. Una lectura simple. Ahora voy a decir, los legisladores están ahí por nosotros, por los intendentes. Hay algunos legisladores que la verdad que el rol que cumplen es papelonesco. Y cumplen. Hace poco veía una foto de una legisladora del departamento de Río Cuarto junto a directivos de un establecimiento educativo entregándole un matafuego. ¿Me entendés? O sea, sí. hay un rol, me parece que no sé si un rol, pero me parece que hoy en día el gobernador tomó una postura de subestimar a muchos intendentes, a muchísimos intendentes de todos los colores políticos. Si vos te fijás, lo que vos planteabas de la ley, lo que muchos estamos pidiendo es decir, esto es inconstitucional, porque una ley, yo no soy letrado, pero vos hablas con ninguna ley puede ser retroactiva. Claro, ese es el punto. Y cuando ¿no? se sancionó la ley a fines del 2016 y se decretó, creo, a principios del 2017, retroactiva al 2015. Y hoy los vecinos, y esa ley cuando sale, al poquito tiempo, muchos funcionarios de ministros y demás, lo primero que dijeron, no, esta ley seguramente se va a modificar por H, por B, por lo que sea. Bueno, hasta hace poco se iba a modificar, o sea, vos hablabas con todos los ministros y, no, la ley se modifica, quédese tranquilo, y bueno, y todavía estamos. Me parece que hay un manoseo hacia la figura de los intendentes por parte del gobierno, una postura intransigente por parte de los legisladores de la oposición, que nada tiene que ver con la realidad de los dirigentes a cuales ellos representan. Y hoy si hay algo que hay que destacar, que el municipalismo está fuerte. Entonces, bueno, yo creo que puede llegar a haber alguna rebelión por parte de los intendentes en función de esta ley. Intendente, que no sé para dónde va a salir. ¿Y esta situación no los pone a ustedes también, esta situación en un lugar donde los exponen? Porque ustedes son los que salen a pedir y la gente dice, y estos no se quieren ir nunca. Los exponen a ustedes también, ¿no? Sí, es la primera lectura. Esa es la primera lectura, la lectura que hace. Mira, en el día de ayer tuve una charla con un periodista, si es que se lo puede llamar periodista, me parece que es un payaso mediático ahí que no conoce la realidad de los pueblos del interior, no tiene ni idea, que es un tal Petete Martínez ahí en Radio Mitre. Él hablaba desde un lugar como si fuese el dueño de la verdad, desde un medio de comunicación que responde a un grupo, bueno, que sabemos cómo trabaja ese grupo. Dando nombres y apellidos, difamando. Entonces yo en un momento le pregunto, ¿pero usted conoce los pueblos del interior? ¿Usted sabe las transformaciones que se vienen dando en este último tiempo? Yo con vos, Juan Manuel, hablo y vos conocés los pueblos del interior porque vos andás en la zona. Vos ves el progreso y el desarrollo que tienen los pueblos. Muchos pueblos en este último tiempo tuvieron ese crecimiento y ese desarrollo gracias al gobierno nacional y gracias a quien fuera secretario de Obras Públicas y hoy intendente de Villa María, Martín Gil, porque vino a saldar deudas históricas que tenían con muchos pueblos, principalmente del sur del departamento de Morrojuelo en este caso, y del sur de la provincia de Córdoba, que antes no había habido respuesta. Intendente, si hay algo que... le pido un minutito, logramos establecer la comunicación con Luis Azar, no se me vaya, se queda ahí en el Zoom, y le pido un minutito para saludarlo al intendente de Tanti. Vamos a ver si porque está, encontró en un lugar ahí una pequeña señal, el trabajo de la producción del programa lo ha logrado, lo voy a saludar. Doctor Luis Azar, buenas noches, soy Juan Manuel Manacero, ¿me escucha? Bien, no está todavía, bueno, muy bien. Avísenme por favor cuando lo tenemos, yo pensé que ya estaba listo, perdón, discúlpeme doctor, ya lo vamos a tener en un minutito. Pensé que ya lo teníamos, perdón Marcelo, perdón. Yo pensé que ya lo teníamos ahí, que pensé que lo teníamos en preparado en línea. Bueno, lo cierto es que esta discusión hoy los pone a ustedes en el centro de la escena y la verdad que, claro, hace que el costo político a pagar no sea barato, porque ¿qué dice la gente? Bueno, no sé si la gente de Alejo Ledesma, pero la gente de Alejo Ledesma lo conoce a Marcelo Agustín, sabe lo que hizo, y además no tiene que dar demasiadas explicaciones. Pero digo, en general, otra vez, esto le baja el precio a la política, ¿no? Me parece que va por ahí. A ver, aparte de lo que nosotros estamos planteando, Juan Manuel, es algo que por ahí, o que muchos intendentes están planteando, es primero
que la ley es anticonstitucional, no puede ser retroactiva, primero. Segundo, nosotros no queremos ni modificar el sistema, ni queremos perpetuarnos en el poder. Queremos, muchos, queremos tener la posibilidad de ser candidatos el año que viene. En el caso particular mío, de Marcelo Agustín, intendente Alejo Ledesma, yo no tengo decidido si voy a ser candidato a intendente el año que viene, por más que se modifique la ley. Porque no, yo tengo, aparte, tengo mi trabajo. También, y hay otra cosa, es subestimar a la gente. Porque por eso, porque usted, después termina eligiendo la gente. No, porque eso además, es lo que no entienden. Que sea candidato a intendente, no quiere decir que va a ganar la elección, ¿no? Muchos legisladores que hace 60 años que viven de la política, tienen cargos ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, 60 años, te hablo de radicales, peronistas, siempre, toda la vida fueron detrás de un cargo, no tienen ni un voto, no se han ensuciado los pies en su vida, no caminan la calle, perdieron territorio, aplican recetas en muchos lados que son un fracaso. Y si hay algo que el gobernador tuvo, bueno, la última elección de Marcos Juárez. Sabemos que cuando... A ver, toman decisiones sin consultar a las bases. Que también esto me da pie para decir, el próximo jueves, 13 de octubre, vamos a hacer un plenario para empezar a discutir todas estas cuestiones. ¿A dónde va a ser el plenario? Que tiene que ver con, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con las transformaciones que se vienen dando en muchos pueblos y ciudades de nuestro departamento Marcos Juárez. Y no necesariamente, y no, la mayoría no son gracias al gobierno de la provincia de Córdoba. Y esto te lo digo con todo el dolor del alma. Yo como de la Sotista, como parte de un proyecto político que empezó José Manuel de la Sota y que hoy esté llegando ya a su fin, porque hay muchos colegas, o sea, hoy perciben hasta un fin de ciclo, porque ya llora, ven que tampoco tiene la capacidad para empezar a construir algo que le dé continuidad a este proyecto político. Entonces es preocupante. Ahí tengo un par de preguntitas. Ahí sigo con usted. Le pido ese minutito que le pedí antes. Lo saludo al doctor Luis Azar, intendente de Tanti. Ahora sí, la producción lo tiene listo. Estamos vía telefónica. Está Marcelo Agustín, intendente Alejo Ledesma, presidente de la comunidad regional. Atento, porque Tanti sienta precedente en la provincia. Doctor Azar, buenas noches. ¿Cómo le va? Soy Juan Manuel Manacero. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Manacero, un gusto. Mándele un cariño al amigo ahí que está ahí también por la otra vía. Bueno, lo está escuchando el intendente Alejo Ledesma. Ponernos a los dos, Fran, si querés. Ponelo a Marcelo, no lo saques. Marcelo, te está saludando el intendente Azar. Un saludo, paisano, también. Debemos ser de la comunidad sirio-libanesa los dos, así que... No lo escucho nada. Le dice que deben ser de la comunidad sirio-libanesa los dos. Sí, dígale que sí, dígale a Marcelo que sí. Bueno. Que venga un día tanto y lo voy a invitar a comer comida árabe. Bueno, voy yo también, que yo también soy, así que somos los sí, tres. Sí, vaya, venga, ningún problema, Qué picrudo. Intendente, sí. Cuéntenos un poco, ¿cómo es esta historia de la ordenanza que se sanciona en Tanti? Usted dice, interpretamos el primer párrafo de la 8.102, que es la ley de municipalidades. Concretamente, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, hicimos un código electoral propio de nuestra municipalidad, de nuestra localidad, en donde nos aferramos a las atribuciones que nos da la 8.102 y también la constitución provincial, en donde da atribuciones e independencia para estos fines a los municipios. Así que hicimos esta ordenanza en donde da la posibilidad de que el intendente, concejales y tribunos de cuentas puedan ser elegidos, y además le introducimos una serie de modernizaciones a este código, como la ficha limpia, como la boleta única, como el cuarto oscuro simple, que no es más un cuarto oscuro sino un biombo, porque al tener boleta única no hace falta que se expongan ahí los votos, como que puedan votar jóvenes de 16 años opcional, o sea, no obligatorio. Bueno, en general hemos tomado la atribución que la Constitución Provincial nos da, de dar nuestro código electoral propio. Doctor, le pregunto algo, para esto, ¿no hace falta carta orgánica? ¿Usted como municipalidad sin carta orgánica puede tener un propio código electoral? Sí, porque nosotros nos regimos con la carta orgánica municipal de 8.102, no tenemos carta orgánica municipal.
Entonces nos aferramos a lo que la Carta Orgánica Municipal 8102 nos dice, que tenemos estas atribuciones, Manacero. Y esto es verdad que, porque ayer trascendió que el Defensor del Pueblo les había indicado que para que esto pueda ser posible había que llamar a elecciones antes del mes de diciembre. ¿Esto es así? No, eso no. No. En ningún momento dijo eso el Defensor del Pueblo. Él tiró una fecha tentativa el mes de diciembre, pero los intendentes, pregúntele a Marcelo también, tenemos la libertad de dictar y poner la fecha que nosotros querramos para las elecciones. La semana pasada en el programa estuvo el viceministro de Gobierno. Yo le pregunté por el tema de pegar o no pegar las elecciones al gobierno provincial, y él me dice que la 8102, en la modificación que se le hizo, establece el mismo día o 30 días antes o 30 días después, no más que eso. ¿Eso tampoco es así? No, bueno, pero eso no lo dice el 8102, eso lo debe decir la nueva ley que sacaron, la 10.406. Claro, que es la que ustedes están impugnando por inconstitucional. Sí, no, todavía no lo hemos impugnado. Es la ley que nosotros queremos que se revea, el artículo 7 nada más, en donde se trata el periodo, que se tomó un periodo del 15 al 19, nos cortaron a la mitad y nos cambiaron las leyes de juego. ¿No tiene miedo usted que la justicia le falle en contra con respecto a esta ordenanza? Porque, en definitiva, usted con una ordenanza está modificando el contenido de una ley provincial, doctor Azar. ¿Puede pasar que se apele en la justicia a esto? Mire, le pueden llegar apelaciones en la justicia, hay que ver si la justicia las tiene que aceptar, pero lógicamente hay que ver qué curso le da la justicia. Pero nosotros no estamos modificando esa ley, Manacero. Nosotros hacemos realmente lo que la ley 8102 y la constitución provincial nos da atribución, que es que hacer nuestro código electoral propio. O sea, claro. no lo modificamos, Manacero, para nada. No, entiendo. No tenemos atribución. Yo tenía entendido que el código electoral propio surgía de tener propiamente la Carta Orgánica. O sea, que lo podían tener aquellos municipios que tengan sancionada su propia Carta Orgánica. El resto debía un poco someterse a lo que dice la provincia, ¿no? No, usted está equivocado. Está bien, por eso le preguntaba. Acá hay dos cuestiones. Una de los 8102, que son las cartas orgánicas municipales, para todo aquel municipio que no tenga carta orgánica. Es como ser Tanti y no tiene carta orgánica. Somos municipalidad. Se tiene carta orgánica cuando es ciudad, generalmente, y es optativo. Hay ciudades que la tienen y otras que no. Y la 8102 es la constitución provincial también nos da atribución a que hagamos nuestro propio código electoral. Y es lo que hemos hecho nosotros, pero no tenemos atribución para cambiar una ley, para nada. Hemos hecho una ordenanza, Manacero. Cuando le conté hoy, en el primer bloque estuvo el intendente de Marcos Juárez, le conté un poco la situación, me hizo una pregunta, yo no supe qué responderle, usted seguramente me lo responderá, porque trascendió que usted, esto se aprobó con el voto de los concejales del radicalismo, que son sus concejales, pero que los concejales del justicialismo de la oposición votaron en contra. Y él me dice, ¿no necesitaba la unanimidad del Consejo Deliberante para esto tampoco? No. Es una ordenanza que se aprueba por simple mayoría, Manacero. Ajá. El amigo intendente de Marcos Juárez a lo mejor habla de un municipio como Marcos Juárez, en donde sí tiene carta orgánica municipal. Claro. En este caso, a lo mejor eso, y ellos a lo mejor en la carta orgánica municipal han puesto, rigen de que tiene que tener la mayoría. Luis, la última, y lo dejo porque sé que también está con una agenda importante y se ha hecho un lugarcito buscando señal para poder atendernos. Así es. Y la pregunta del millón es, ¿por qué Luis Azar quiere seguir siendo intendente de Tanti? ¿Qué le falta? O sea, ¿es solamente la inconstitucionalidad de ese artículo de la 10.406 lo que reveló a los intendentes? ¿Hay un desafío personal en esto de decir, no, yo quiero, necesito el periodo para terminar algo? ¿Por qué Luis Azar quiere seguir siendo intendente de Tanti? Mire, muy simple. Los intendentes, la mayoría de los intendentes, Manacero, tenemos una territorialidad muy marcada
y tenemos un afecto muy grande a la localidad y a lo que hacemos. Yo tengo mi profesión, soy veterinario y vivo en mi profesión, pero esto me apasiona. Y la gente, cuando usted hace una buena gestión, lo pide y lo reclama, como así también cuando es mala, no lo votan. Uh-huh. O sea, esto es un reconocimiento que yo veo que la localidad tiene hacia mí, y que, bueno, yo tengo, me gusta, es una pasión, la política me encanta, y me gusta ser intendente de mi localidad, lógicamente. Es apasionante, y por eso es que hago todo esto. Bueno, no le voy a decir otra cosa. Le agradezco el tiempo, le dejo el saludo de un amigo en común que está viendo vía internet desde Arias, que es el intendente Matías Bozdenovich. Bueno, mándenle un abrazo a Matías. Bueno, muchas gracias. Excelente intendente. Gracias, buenas noches, gracias por atendernos. Él, él tiene el mismo problema que tengo yo. Sí, todos tienen el mismo problema que tiene usted. Y es un intendente también que ganó por el 65-70% de los votos. ¿Usted cree que no merece ser dar la posibilidad de que otra vez sea reelecto? ¿Usted cree que no? Yo creo que esta discusión los pone a ustedes en el ojo de la tormenta y les pone la gente en contra, doctor Azar, porque quedan ustedes como que son los que no se quieren ir nunca, ¿no? No, porque la gente en los pueblos, Manacero, los conoce muy bien a uno. Y si uno hace mal las cosas, no dura. Y si uno hace bien las cosas, lo votan de nuevo, como le va a pasar a Matías o a mí, que estamos tratando de ser reelectos. Gracias por el contacto, que tenga una buena noche. Un abrazo y saludo a Matías y al amigo Marcelo. Voy a ir a comer la comida árabe. Cuando quiera, vaya a la fiesta del cordero. Ya Javivi decía mi nona, así que así lo despido. Buenas noches. Bueno, abrazo, que anden bien. Saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba el intendente de Tanti, Luis Azar. Se ríe Marcelo Agustín. Javivi Metzalí tiene un bau, decía la nona. Pero me causa gracia que... Claro, esto de decir que qué locura, ¿no? Cuando falta política, nosotros pasamos a ser, unas figuras que no nos interesa. O sea, la exposición. Hay algunos. A ver, yo creo que hay muchos intendentes, funcionarios que son mediáticos. Por lo general, los intendentes de los pueblos pequeños, medianos, no tienen trascendencia. O sea. Lo que buscan los intendentes de esas localidades es transformar el pueblo. O sea, nosotros acá estamos luchando para poder llegar con el gas natural, poder tener cloaca que no tenemos, llegar con el agua, hacer vivienda. No estamos en esto. O sea, por eso digo, cuando no hay política, cuando el gobierno, en este caso de la provincia de Córdoba, está burguesado, cuando los funcionarios se ponen un cassette y repiten lo mismo que dicen... Ya, viste, entonces pierde la mística, pierde su esencia. Entonces, eso está feo. Y la verdad que sí, incomoda y genera mucha bronca. Marcelo, la pregunta es, escuchándolo Azar, escuchando cómo lo hicieron, una ordenanza de mayoría simple en el Consejo Deliberante, la creación de un código electoral municipal propio y la constitucionalidad, según dice el doctor Azar, que tiene esto. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es factible? Es otra alternativa. Pero volvemos a lo mismo, Juan Manuel. El tema es que todo se tiene que dirimir en la justicia. Me parece que... Bueno, por eso no soy letrado y te digo, no manejo... Lo de Azar surge de la Defensoría del Pueblo. Algún abogado dice, no, mira, eso sí es viable. Otro dice, no, si se impugna la justicia. Ahora hay que ver en los tiempos que se impugna, cómo se impugna... Sabemos cómo funciona la justicia en Córdoba y a quién responden. O sea, no hay... A buen entendedor, pocas palabras. O sea, ¿vos crees que se lo tumban esto? Sí. Bueno, ojalá que no. Ojalá que no. Me estabas hablando... Que termina eligiendo la gente, Juan Manuel. Pregunto porque te veo la cara y te veo contrariado también con este tema, ¿no? Enojado, más que otra cosa. Sí, genera mucho. Bueno, en muchos intendentes, mirá que yo hablo con intendentes de todos lados. Hace poco hablé con el de Hernando, Radical, Río Primero, Villa Huidobro, Bulnes, Las Acequias, los chicos del departamento, Marco Juárez, los chicos del departamento Unión, y te digo que es mucha bronca. Es más, alguno dice, si Zarzuela va candidato por el espacio del peronismo, dice, me van a sobrar los dedos de la mano para contar los votos que van a sacar en mi localidad. No, te digo que hay mucha bronca. Están hartos, ya, te digo que están tan cansados. Aparte, a ver, muchos, no sé si Matías está escuchando, pero en su momento, y yo lo decía al periodista este de Mitre, que
prefiero ni nombrarlo, le comenté la situación que nos tocó vivir en la pandemia nosotros, cuando nos hicieron cargo de un de los puestos. ¿Te acuerdas cuando estaban los puestos de control sanitario? Sí, como estuve yo en el que usted en las rutas nacionales. Yo estuve ahí. Preguntale a los intendentes, preguntale a Sandra, preguntale a Matías, preguntale a José Chu, cómo trabajábamos. Estábamos solos. Un puesto, ¿sabés dónde lo iban a poner ese puesto de control sanitario? A 130 kilómetros del deslinde, que se le dice, del límite con Santa Fe, de Santa Fe y Córdoba. O sea, funcionarios que no tienen ni idea de lo que es el sudeste de la provincia de Córdoba. Y así empezás una por... O sea, ya estamos cansados. Te digo la verdad. Y esta situación en particular, me parece a mí que genera un desgaste innecesario. Marcelo, me decías que va a haber un plenario el 13. ¿Dónde va a ser? En la ciudad de Marcos Juárez. ¿Aquí en Marcos Juárez? ¿El próximo jueves? Sí. De paso aprovecho para invitar a todos los compañeros y compañeras que quieran estar. Es un plenario del justicialismo. Todo y empezar a construir. Es un plenario del justicialismo. Sí, del justicialismo. Bien. Del justicialismo. Y están invitados a empezar a escuchar a las bases y en función de eso empezar a construir una alternativa para el año que viene, lo que son para el candidato a legislador, gobernador. Bueno, vamos a contar con la presencia de Martín Gil, que hoy es nuestro referente. ¿A qué hora va a ser eso? ¿Cómo, Juan Manuel? ¿A qué hora va a ser y dónde? Está previsto para las 18 horas. Bien. Para las 18 horas. Bueno, ustedes saben que tengo jaque mate a las 21:30, así que ya además está decir que el jueves que viene están todos acá, ¿no? En vivo y en directo. Sabemos todos. La seguimos... A cenar el jaque mate. La seguimos el jueves después del plenario de Marcos Juárez. ¿Lo van a invitar a Macei, a Majul, a Rinaldi, a los legisladores? Están invitados todos. Y si no están invitados, aprovecho este programa para invitarlo. Que todo el mundo vaya, para decirse todo lo que hay que decirse, ¿no? Es que no se dio más el último mano a mano que tuvimos fue ante la legislativa en Córdoba, en el panal. Post legislativa no se dio. Bueno, pero a ver lo que pasó Marcos Juárez, no es casualidad, Juan Manuel. No es casualidad. ¿Va no a ser fue casualidad. ¿La prensa o nosotros nos van a contar después lo que se dice adentro? No, pero yo le dije al principio lo que pasaba a Marcos Juárez, o sea, competía la Coca con la Manaos y la gente que elige. No, pregunto si va a ser abierto a la prensa, digo, el Congreso. Ah, calculo que sí. Ah. No, por lo menos no hay nada que ocultar. No, porque son por lindas. Por parte nuestra, nosotros ya políticas que son lindas. A ver, yo, si hay algo, Juan Manuel, que... A ver, yo tengo 43 años, no es que... Pero digo, a esta altura de mi vida yo digo lo que tengo ganas de decir. O sea, yo no... Porque no pretendo nada de la política. Ya a mí la política me dio mucho más de lo que yo hubiese imaginado. Me honró con la política, los vecinos de mi localidad, me honraron eligiéndome intendente. Yo no nací en cuna de oro, yo más de una vez tuve que pasar de largo porque en mi casa no había para comer. O sea, no pretendo nada. El primer recibo de sueldo creo que fue en el 2002 cuando empecé a trabajar en el Banco Córdoba, porque mi viejo tampoco tiene... O sea, no pretendo nada de la política, ni de los políticos que hay hoy en día, y de nada, ¿me entendés? O sea, a mí me movilizan otras cosas. No me movilizan el cargo, che, funcionario, legislador, no, porque tenés un cargo para vos, para tu familia, si vos decís esto, si haces esto, si te callás la boca, si no hablás. No me interesa nada, Juan Manuel. Nada, no espero nada de nadie. Intendente, le agradezco muchísimo el contacto, siempre tan amable. Nos vemos el jueves en el Congreso y después acá en Jaque Mate. Seguramente va a dar tela para cortar ese encuentro aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Un abrazo grande, Juan Manuel, a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, ahí estuvo el intendente Marcelo Agustín, además presidente de la comunidad regional, plenario del PJ. ¿Irán todos? ¿Se dirán todo lo que tienen para decirse? Hay mucho para decirse acá. Hay mucho para decirse. ¿Pero irán todos de verdad o no irán todos de verdad? Bueno, será un nuevo capítulo. Todo depende. Pero bueno, ojalá. A la política lo que le hace bien es la discusión interna, porque es la manera de zanjar las cuestiones y ponerse definitivamente de acuerdo o no ponerse de acuerdo y cada uno tomar su camino. Es lo más sano que le puede pasar a los partidos políticos, tener discusión. A Manes lo criticaron porque lo criticó a Macri y contestó con una frase que habla de la inteligencia, el puntito más que tiene Manes en la cabeza, y dijo: un frente sin consenso es una dictadura. Y entonces estamos en esto. El consenso es lo más importante. Uno puede tener consenso y disenso. Si no,
Si usted no puede disentir con el otro y siempre la razón la va a tener el otro, ¿cuál es la diferencia? Entonces, la diferencia es poder sentarnos los dos, uno blanco y otro negro, y encontrar el gris, o no, pero hacerlo con el respeto y la necesidad que esto requiere. Gracias a todos por haber estado. Gracias a Alicia Quinteros en la producción, que hoy tuvo que correr mucho con la señal de... Se van a las montañas, no hay forma. Estaba en un pueblito pequeño y me escribía de un pueblito y dice, no tengo señal. Bueno, el intendente de Tanti, gracias por estar también. Alicia Quinteros en la producción. Eduardo Bagni en las cámaras y Francisco Perfumo, muchas gracias en la dirección. Señores, esto fue Jaque Mate. Nos encontramos la semana próxima a las 21:30. Buenas noches, buena semana.